son los materiales que vais a necesitar para cada granny. En total, de cada diseño vais a realizar 16 grannies, 3 de un color y 4 en otro. Recordad que en la página web del clubclochetero.com tenéis un PDF con toda la información y un resumen de cómo realizar esta manta. Tendréis acceso a todos los gráficos de los granny y además explicaciones paso a paso con fotos, trucos y demás. Para hacer este granny vamos a empezar con un anillo mágico y una cadeneta de 3. 1, 2 y 3. Cojo hebra y voy a hacer dos puntos altos. 1 y 2. La cadeneta de 3 contaría como el primer punto alto, de manera que vamos a tener 4 grupos de 3 puntos altos separados por dos cadenas, 1 y 2. Y 2. Voy a hacer otros 3 puntos altos. Dos y tres, dos cadenas, tres puntos altos. Uno y dos y tres puntos altos. 2 y 3 y termino con dos cadenas. Ahora vamos a tirar del hilo corto para cerrar el anillo y voy a unirlo con el último punto de la cadeneta de 3 mediante un punto deslizado. Cojo la hebra de delante y la de atrás y cierro. ¿Veis? Con un punto deslizado. Voy a tirar un poquito más fuerte. Y listo. Ya tenemos la primera vuelta. Para empezar la vuelta número 2, voy a hacer un punto deslizado en el segundo punto. Y vamos a empezar con el punto puff. ¿Vale? Tiro un poquito del hilo para levantar el punto. Cojo hebra, me meto otra vez y saco. Cojo hebra, meto, así tres veces. Tres veces porque ya tenemos las dos hebras del principio. Paso, voy a repetir porque no sé si se ha visto bien. Mira, levanto, ¿veis? Cojo hebra y paso. Uno, cojo hebra, dos, cojo hebra, tres. Y ahora cojo hebra y cierro todo. Y ahora cierro y hago una cadena. Y voy a hacer otro punto puff aquí, en el agujero este. Cojo hebra, ¿veis? Me meto y saco. Y aquí ya lo voy a repetir 4 veces. Solamente lo hago 3 cuando es el primer punto. 1, 2, 3 y 4. Y ahora cojo hebra y cierro. O sea, saco la hebra y cierro. Y hago, en este voy a hacer dos cadenas. 1 y 2 porque es el de la esquina, ¿vale? Si no, haría solo una. Vuelvo a repetir. Cojo hebra, punto puff. 1, 2, 3 y 4. Cojo hebra, cierro y hago una cadena solamente. Y repito ahora en el punto alto de medio. Cojo hebra, 1, 2, 3 y 4. Paso hebra, cierro y cadeneta. Y ahora repito otra vez en el agujero. Cojo hebra, 1, 2, 3 y 4. Cojo hebra y cierro. Y hago 2, porque estoy en el agujero de la esquina, ¿veis? Cojo hebra y repito, 1,
2, 3, 4. Cojo hebra, lo paso y cierro. Y hago una cadeneta al aire. Y ahora otra vez en el punto alto del centro que le sigue. 1, 2, 3 y 4. Paso hebra, cierro y una cadena. Y ahora me voy otra vez al agujero de la esquina. 1, 2, 3 y 4. Paso hebra, cierro y hago dos cadenetas. Cojo y ahora vuelvo a repetir. 1, 2, 3 y 4. Paso, cierro y 1. Y ahora otra vez, ¿veis? Que me queda este grupo de 3. Me voy al del centro. 1, 2, 3 y 4. Cojo hebra, paso, cierro y 1. Y ahora me voy al último, a la última esquina. Cojo 1, 2, 3 y 4. Cojo hebra, paso, cierro y 2. 1 y 2. Cojo hebra, 1, 2, 3, 4. Paso la hebra, cierro y 1. Y ahora voy a cerrar con el primer punto, ¿veis? Con la cadeneta que está justo encima, hago un punto deslizado. Y ya tengo terminado, ¿veis? Tengo que apretar un poquito más el agujero del centro. Pero, ¿veis? Tengo terminada la vuelta número 2. Estas serían las esquinas. Así, para que os ubiquéis, que no sea como un círculo. Esta sería la vuelta número 2. Para la vuelta número 3 vamos a hacerla toda de puntos altos. Tiramos para arriba y hacemos el primer punto alto. ¿Qué podemos hacer? Esperad, que aquí no lo he explicado. Podemos hacer cadeneta de 3, 1, 2 y 3 y ya tendríamos el primer punto. O levantar un punto alto desde 0. Cogemos, tiro un poquito, ¿veis? La hebra, apoyo el dedo, giro la aguja sin saltar el dedo, cojo hebra, saco y cierro. Y como veis, me queda un punto que es muy parecido al punto alto. Bueno, ya tenemos el primer punto. Ahora, ¿veis? Donde no son esquinas, en las esquinas siempre vamos a hacer igual. Dos puntos altos, cadeneta de 2, dos puntos altos. Donde no son esquinas, vamos a hacer un aumento en cada agujero. 1 y 2 puntos altos. ¿Veis? 2 puntos altos. Ahora sobre el punto puff, me meto en el punto que está justo encima. A ver que se vea bien. ¿Veis? El punto puff. En las dos hebras que le quedan justo encima, aquí hago un punto alto. Y ahora paso al agujero y hago 2 puntos altos. Cadeneta de 2, dos puntos altos. Y ahora repito, en el punto que está justo encima del punto puff, ¿veis? Aquí hago un punto alto y en el agujero hago 2. 1 y 2. Y ahora en el punto puff, ¿veis? Justo encima me meto y hago punto alto, en el siguiente agujero dos puntos altos, ahora sobre el punto puff y ya estoy en la siguiente esquina. ¿Veis? Que repito, dos puntos altos, cadeneta de 2, dos puntos altos.
¿Veis? Pues vamos a continuar así alrededor de todo el Grammy, de todo el cuadrado, esta segunda vuelta, de esta tercera vuelta. Recordar que el último punto tengo que dar dos puntos altos en este último agujero, ¿vale? Y vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. En cada parte de estas tendremos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos altos. 11, 11, 11, 11. ¿Veis? Pues nada, vamos a empezar la siguiente vuelta a través de puntos puff. Tiramos, cojo hebra. 1, 2 y 3. En este primero acordaos de que damos 3. Paso hebra, cierro y hago una cadena. Ahora me salto un punto y en el siguiente voy a repetir con 4. 1, 2, 3 y 4. Cojo hebra, cierro y cadeneta. Me salto un punto al siguiente. 1, 2, 3, 4. Paso hebra, cierro y cadeneta. Y ahora me voy al agujero, porque me salto este punto de aquí. 1, 2, 3 y 4. Paso hebra, cierro y como estoy en la esquina hago 2. 1 y 2. Y ahora repito. 1, 2, 3 y 4. Paso hebra, cierro y una cadena. Me salto el primer punto, me voy al segundo. 1, 2, 3, 4. Paso hebra, cierro. Cierro y cadeneta. Me salto un punto y me iría al siguiente. Y así voy a ir haciendo toda la vuelta. Punto puff, me salto un punto. Punto puff, me salto un punto. Pues hasta que termine toda la vuelta. Y en este hacemos punto puff, dos cadenas, punto puff. Después del último punto puff, acordaos, hacer una cadeneta y ahora vamos a cerrar. ¿Veis? Poniendo el primer punto y haciendo un punto deslizado. Pues ahora vamos a hacer una vuelta de puntos altos. Empezamos el primero, que podéis levantarlo así o haciendo cadeneta de 3. Hacemos una vuelta solo de puntos altos, pero en cada lado vamos a tener que hacer dos aumentos. De manera que hacemos en este primer agujero un punto alto. Ahora sobre el punto puff. Ahora en este agujero un punto alto. Y ahora sobre el punto puff. Y ahora, antes de llegar aquí al agujero, este grande, vamos a hacer un aumento. 1 y 2. Sobre el punto puff ahora. Y aquí hacemos, como siempre, dos puntos altos, cadeneta de 2, dos puntos altos, 1 y 2. Y vamos a repetir aquí. Ahora sobre el punto puff, justo en este hueco vamos a hacer un aumento, es decir, dos puntos altos. Y ahora sobre el punto puff, sobre el siguiente 1, ahora sobre el punto puff, ahora 1 al siguiente, ahora sobre el punto puff, ahora 1 al siguiente, ahora el punto puff, ahora 1 al siguiente. Ahora sobre el punto puff. Y ahora aquí, en el
agujero antes de llegar a la esquina, hacemos dos puntos altos. Ahora sobre el punto puff, y aquí repetimos dos puntos altos, cadeneta de dos, dos puntos altos. Ahora el punto puff, y vamos a hacer así a lo largo de toda la vuelta. Hacemos aquí, en este agujero y en este, un aumento en cada uno, y en el resto solamente hacemos un punto alto. Esto lo haremos así, no lo hacemos todo igual, para que luego en la última vuelta casen todos los puntos y al final sean 27. Y así se puedan unir los granis punto a punto y sean todos del mismo tamaño. Pues bueno, vamos a terminar esta vuelta. Acordaos de eso, de que en cada parte de estas hay que hacer un aumento aquí y otro aquí, justo antes de llegar a la esquina. Y en el resto solamente un punto. Pues vamos a terminar toda la vuelta. Y para terminar, pues unimos con el primer punto mediante un punto deslizado. Así hemos terminado la vuelta número 5. Y cada lado tiene 19 puntos altos. Ahora vamos a empezar otra vez, otra vuelta de puntos puff. 2, 3, cierro y cadeneta. No, cierro y cadeneta. Y ahora pues me salto un punto y repito 3, 4, la misma progresión que he hecho en la vuelta número 4. 1, 2, 3, 4, sí. Me salto un punto, punto puff. Me salto un punto, punto puff. Y entre medias, una cadena. Y ahora, cierro y cadeneta. Y repito, 1, 2, 3, 4, cierro y cadeneta. 1, 2, 3. 4, cierro y cadeneta. Y aquí lo mismo. 1, 2, 3, 4, cierro y una y dos cadenas por ser la esquina. Y vuelvo a seguir con la misma progresión. 3, 4, cierro, cadena, me salto el primer punto este y al siguiente. Pues voy a seguir así a lo largo de toda la vuelta. Y una vez que tenemos el último puff y una cadena, vamos a cerrar con el primer punto mediante un punto deslizado. Y ahora volvemos a repetir la última vuelta, las 7, con todos puntos altos. Y en esta vuelta también vamos a hacer dos aumentos en cada lado. Podemos hacerlos en el que queráis, no hace falta que sea exactamente en el mismo, pero bueno, siempre conviene tener un patrón, pues para no olvidarnos de hacerlo. Yo voy a hacerlo cuando esta es la esquina, pues cuando quedan uno, o sea, esquina 1, 2 y al tercero aquí voy a hacer un aumento. 1 y 2, pero que bien, podríamos hacerlo aquí. El del medio no lo recomiendo porque si no se quedarían los dos aumentos juntos, pero bueno, que no hace falta que sea exactamente en ese, simplemente pues bueno. Para que de esta forma al final en cada lado queden 27 puntos. Aquí en la esquina, dos puntos altos, cadeneta de dos, dos puntos altos. Y vamos a volver la siguiente vuelta. Sobre el punto puff, uno. Sobre el punto puff, uno. Sobre el punto puff,
Y aquí voy a hacer el aumento. Uno y dos. Y el otro aumento pues lo daré uno, dos y por aquí. Más o menos, ¿veis? Que está más o menos repartido. Pues vamos a seguir con esta progresión a lo largo de toda la vuelta y ya tendremos terminado este granny. Y una vez que tenemos el último punto, vamos a unirlo con el primero mediante un punto deslizado. Cortamos el hilo, tiro de la hebra y ahora sí, ya tenemos terminado este granny.